Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Compartiendo la receta de un pie que le hago a mi esposo de calabaza, porque como él es vegano, pues no, casi ningún lado los venden, entonces se lo tengo que hacer. Y se los voy a estar compartiendo a ustedes para que, por si gustan también algún día probar algo así. Sabe igualito, pero solo que no lleva huevo ni nada de animal, ¿ok? Entonces ahorita les pongo los ingredientes. Los ingredientes que vamos a estar usando para preparar la calabaza van a ser 2/3 de taza de harina de trigo. Aquí les muestro la harina de trigo y aquí están los 2/3 de taza. Y también vamos a estar usando aceite de canola, que van a ser 1/4 de taza. También vamos a estar usando 1/4 de cucharadita de ginger, 1/4 de cucharadita también de nuez moscada, una pizca de clavo, 2 cucharadas de maicena y una poca de canela molida y azúcar al gusto. Eso es lo que vamos a estar usando para preparar la calabaza. Ahora, para preparar el pan, la galleta, vamos a también estar utilizando también azúcar al gusto, y también vamos a necesitar una taza de harina de trigo, y vamos a usar una pizca de sal y 80 gramos de mantequilla vegana y una cucharada de semilla de linaza. Esos son los ingredientes que vamos a estar usando para preparar la galleta. Ahorita les muestro cómo sigue. Bueno, pues aquí tengo la calabaza, ahorita la voy a estar partiendo y la voy a poner a cocer con el piloncillo, ¿ok? Le voy a poner solo un poco de agua. Está el agua aquí y la olla está hasta acá. Porque esto va a subir, entonces quiero que quede bien dulce la esta. Si le pongo hasta arriba, se va a poner como aguada esta calabaza y va a quedar así como muy aguada. Entonces no quiero esa consistencia, quiero que quede como porosita, como cremosita. Entonces no se le tiene que llenar mucho el agua, ¿ok? Ya le prendí la lumbre y la voy a dejar aquí más o menos como una 40 minutos más o menos. A ver, ahorita vamos a... De todas maneras voy a esperar a que hierva y ir revisándola a ver si está cocida o no. Ahorita la voy a tapar también y ya les muestro. Le voy a estar poniendo una rajita de canela también para que le dé sabor a la calabaza. Aquí tengo una poquita de agua que voy a poner a hervir, ya le prendí a la lumbre, y aquí voy a estar poniendo la linaza. Le voy a poner la linaza a que hierva y ese va a ser como nuestro huevo para que amarre el pay, ¿okay? Ya que hierva más o menos como unos 2 o 3 minutos, entonces ya le apagamos. Ya comenzó a hervir la linaza, el agua. Y también la calabaza ya está a punto de salir. Entonces ahorita vamos a comenzar a armar este pie. Bueno, pues ya está, hirvió nuestra linaza. Entonces ahora la vamos a llevar. Está lista aquí. Entonces
Ya nada más lo voy a colar. Y este es nuestro huevo. Este va a ser el huevo. Bueno, pues vamos a comenzar a ponerle la harina. Vamos a poner la harina. Le vamos a poner la pizca de sal. Una poquita de sal nomás. Así. Vamos a poner poquita. Ah, como les digo, la azúcar también es a su gusto. Ok, le estuve poniendo la harina hasta que quedara una consistencia así, que no se pegue en tus manos, que quede suavecita y que no se pegue en tus manos. Ya quedó la pasta, la de esta pasta, con quien dice, porque es la pasta que le vamos a estar poniendo para la galleta. Y ahorita voy a preparar la charola. Le voy a estar poniendo, aquí tengo el molde, ese es el molde que voy a usar para esto. Le voy a poner poquita mantequilla alrededor para que no se pegue. Y yo lo hago con la mano para más práctico. Para mí es más práctico. Tengo mis manos limpias porque pues, estoy cocinando. Por eso lo hago de esta manera. Y le voy a poner poquita harina para que se enharine. Y que no se pegue. No se pegue el pan. Una vez que ya lo tenemos así listo, entonces ahora voy a ponerle la
estar metiendo este molde en el refri como por unos más o menos unos 5 minutos en lo que preparo la pasta para, no la pasta, sino la calabaza que va aquí adentro. Entonces ahorita lo voy a meter aunque sea unos, pues en el tiempo que me tarde para preparar la pasta. Okay. Ya estuvo lista la calabaza, aquí la tengo. Ahorita la voy a estar poniendo en este bowl para machacarla. Pues ya tengo aquí ya bien batida la calabaza, como pueden ver. Y le voy a estar agregando los demás ingredientes, que es la harina y los demás ingredientes que les había dicho, que el jengibre y todo eso. Aquí una vez se los voy a echar aquí todos. Y también le voy a añadir poquita vainilla también. Para que tenga un sabor así. Voy a estar incorporando todo bien. Y también lo vamos a estar probando de sabor. De la sal, del azúcar, perdón. ¿Cómo va a estar? Ya pasó un rato y ya tengo listo aquí el molde, ya lo saqué del refri. Entonces le voy a poner de este papel y le voy a poner un trozo aquí. Lo voy a arrugar para que se pueda acomodar bien. Se lo voy a poner aquí encima la pasta. Ya tengo calentando el horno, ya tiene un buen rato que se está calentando. Lo puse a 350 y le voy a poner frijoles para que no se levante. Así lo voy a estar poniendo. Lo vamos a poner al horno por 10 minutos. Ahorita les muestro. Pues vamos a meterlo al horno por 10 minutos a 350. Bueno, pues ya pasaron 10 minutos. Ahorita lo vamos a estar sacando el file. Vamos a estar sacando. Y le vamos a quitar los restos frijoles. Y ahora le voy a estar poniendo la calabaza. Lo voy a meter como por aproximadamente unos 55 minutos. Y de todas maneras lo voy a estar checando cuando le voy a meter el tenedor, y cuando ya no salga sucio, ese ya está. Bueno, pues ya está por terminar el timer. Le puse para, ya terminó, para checar el pie, a ver qué tal está. Ahorita vamos a ver si ya está o le falta un. Metí el este. Yo creo que para mí, creo que le falta todavía como unos 10 minutitos más. Lo voy a dejar unos 10 minutos más. A ver qué pasa. Ya pasaron los otros 10 minutos y otra vez lo voy a checar. Ahora sí, ya está. Ok, entonces ya lo voy a sacar y lo voy a apagar. Ya quedó. Así quedó nuestro pie vegano. Pie de calabaza vegano.